This is the fruit of the Poncirus trifoliata. It is very ripe. We found it in near a field here in Argentina, provincia de Buenos Aires, Junín. It's called hardy orange because it is resistant to very cold places, 30 degrees under zero. And I will show you how does it looks. Este es el fruto de Poncirus trifoliata, una naranja silvestre o salvaje se llama acá, o naranja trébol, naranjo trébol. Es utilizado para hacer porta injertos, dado que resiste ciertas enfermedades y también temperaturas bajo cero. Esta es la rama, es muy espinosa, es muy espinosa. Seguramente se ha escapado alguna semilla de un porta injertos desarrollado en alguna huerta abandonada, algún pájaro la ha llevado cerca de un camino y se ha sembrado. La piel del fruto es un poco aterciopelada. El olor es rico, es un olor como si fuera a lima, es un olor cítrico bastante agradable, que incluso a mí me recuerda a un chicle que se hace con sabor a cítrico de marca Veldent, que es color amarillo. También se usa para hibridarse con limones, mandarinas, pomelos, naranjas, y de esos híbridos salen árboles frutales mucho más resistentes a las heladas. Sale el citremón, por ejemplo, es resistente a 10 grados bajo cero de helada. Bueno, vamos a cortar uno para ver cómo se ve. Este particularmente no está tan marchito como este, que debe haber caído en el verano y pasó todo un tiempo hasta que se marchitó así, ¿no? Vamos a cortarlo por acá. Tiene un montón de semillas. Ahí está. Casi no tiene carne porque bueno, también está muy seco. Pero es una carne verde la que tiene. Luego voy a sembrar estas semillas a ver si obtengo algunos plantines. Es muy similar a cualquier cítrico, ¿no? Como una naranja, por ejemplo. Contiene una infinidad de semillas. Lógicamente, los híbridos entre esta naranja silvestre y el resto de los cítricos son árboles que poseen más espinas. Algo también destacable es que este mismo árbol, el Poncirus trifoliata, es bastante ornamental. También le llaman Flying Dragon, o dragón volador, por las formas que tiene. Es cultivado como ornamental en China, en Europa, en otros continentes. Y cuando florece, la verdad que es hermoso, se llena de flores blancas, que dicen que tiene un aroma bastante agradable. Ahí estoy sacando todas las semillas, que luego voy a sembrar, ¿no? También se preparan bebidas directamente con este fruto. El olor es agradable, la verdad. Bueno, esto es suficiente. Es lo que quería mostrarles hoy.